Ya estoy equipado. Quítate la verga. Ah, me falta el machete. Que me agarro el machete de chopa. Me agarro la chopa. Get to the chopa. ¿Dónde de chopa? De hecho, es por esa película, no sé si sabías. Sí, sí. Le compartí a los Reddits estadounidenses de... ¿cómo se llama? La carta que me envió un Dead Labs. Y me dio mucha risa porque los que hacen Reddit de Estados Unidos nada más me conocen por los memes que publico en Reddit de Steel Decay. Me dio mucha ternura porque todos sí pensaron de que realmente me lo dio por los, nada más por los memes, güey. Güey. Fijo que estoy en vivo. Sí. Pero pongo pausa esta madre. Déjame anunciar que estoy en vivo antes de que nadie me vea. Porque estoy en Twitch. Es que te voy bien descuidado Twitch. Tengo que ver cómo le hago este semestre para hacer más streams en Twitch más seguido. Qué bien lo digas, los hombres no me van a hacer nada. Y esos zombies están muy bien armados. Ahí te ando pensando cómo mejorar el contenido, güey. ¿No se te ocurre algo tú que tienes algo de artista? ¿Algo que mejorar el contenido en qué aspecto? No sé, güey, ese es el pedo. Es que aquí te va. Mucha gente que empezó a descubrir mi canal por las cosas que estaba publicando de GTA por la actualización, les encantó. Les encantó por la mascota, les encantó por los subtítulos, les encantó que sean videos cortos y directos al grano. Y sí me comentaban eso, que güey, qué joya de canal, o sea, por esos motivos que te digo. ¿Ok? Uh-huh. Y... ah, permíteme, tú cállate, ahí está. Así que ando con la... permíteme, dame 5 segundos. Estamos en vivo en Twitch. ¡Vengan! Para que veas, estoy tan obsesionado que se me olvidó que esto se tenía que hacer antes de empezar el directo, no en el directo. Pero aquí estoy como don imbécil, güey. Y si estás viendo el video, no el directo, pues una disculpa, güey, estoy oxidado. ¿Qué llevo tiempo sin hacer directos en Twitch? Por la semana, por todas las semanas de la GTA y por la semana anterior que estuve preparándome para la GTA. Jugaremos es... State of Decay. Yo ahorita con la actualización de State of Decay que vuelve la gente, yo creo que, igual que voy a tener clases ahora, yo creo que voy a estar tratando todas las tardes hacer un stream de Herland. Y ya después subo la grabación del video al canal. That Pharaoh better not charge me. ¿Salvaje? Ok. Pero sí, es que aquí te va mi problema. Mi debate, mi todo eso, tú que me preguntas cómo mejorarlo. Más bien, mejorarlo no, porque lo que yo tengo que mejorar son los procesos para fabricarlos en menor tiempo los videos. Los estoy produciendo muy lento. Estoy sacando con 14 videos a la semana, tengo que sacar como 20 para mantener todo esto económicamente viable. Más una vez salga a trabajar. Voy a hacer menos videos cuando salga a trabajar, pero quiero poder mantener la cuota de mínimo 5 a la semana. Lo que sí necesito que tú me ayudes, porque es lo que sé que tú sí le vas a saber, es... ¿a qué debe? ¿Qué juegos crees que le hagan falta videos? Que le digas, oh, haz videos y vendrá la gente. Porque ese es el pedo que tengo ahorita. GTA está demasiado lleno, tengo demasiados competidores. La gente suele quedarse con el de siempre, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, que necesita un juego que aún haya demanda de gente que haga videos cortos, de gente que aún lo juegue. Buenas, camarada Ragon, buenas. Espero que te haya gustado cómo quedó lo de las facciones en el Discord. Facciones de IZ. Yo sí. Que digas, hay poca gente haciendo videos de esto. Y si me si, que digas, ah, pues tú haces videos de estos videos como a tres gente, pero. ¿Qué es el pedo, güey? No se me ocurre un juego que realmente pueda cubrir así. ¿Entiendes? Es que este juego, el Ghost Recon, está bien, pero creo que ya llegamos tarde. Sí, sí, también me puse a investigar y estoy de acuerdo, o sea. ¿Por qué te acuerdas que el año pasado con los... no, fue este año, ¿no? Sí, el año... ya fue hace un año, ¿no? Que lo jugamos. No, fue este año. Ok, permíteme.
Dos halladores con rifles, 60, ok. Tres duques de la plaga está fácil, necesito hacer un tutorial. 65 zombies con espada, déjame quitar esta cosa de acá. Mata 14 monstruos, pues está fácil estos desafíos, cabrón. Ok. Me quito el silenciador a esto, ok. A ver, acá chico, tenemos que desafíos. Con escopeta, agachado y rifle. Bueno, requesting immediate assistance. We're surrounded by zombies. Stay cool, help's coming. Okay. Ah, sí. ¿Qué dice? Que 10 de 10 se pasó la lista. Back for Blood. Back for Blood no creo que sea un juego que ese tutorial es cámara Remote Dragon. Y sí, o sea, sí me puse a investigar el mercado y sí, no había demanda de videos de esa madre. De Ghost Recon. Pero sí, yo tengo planeado ahorita ver cómo le hago para hacer guías cada semana, al menos una guía de GTA. Con los nuevos suscriptores. Esta semana conseguimos... Nada más esta semana conseguimos 400 suscriptores nuevos, güey. Pero sí, la idea es ver cómo los retengo los de GTA. Es con espadas y zombies de la plaga de disparos, ok. Entonces, estos nos toca botar espadazos, ahí va. ¿Tú has jugado Back for Blood, Bosak? ¿Crees que vale la pena hacer guías ahí o no? No se me hace un juego que realmente esté guías. No, la verdad es que no. Las únicas guías que puedes hacer como tal es cómo pasar los niveles, pero... No creo que valga mucho la pena. No, yo tampoco creo que valga la pena. Yo creo que voy a estar haciendo... Yo creo que haré que los viernes de cada mes sea de un juego distinto. Con la intención de que... Ok, perfecto. Espando con el rifle salto más silencioso. Con la intención de que a ver cuál pega, ¿entiendes? Voy a hacer unos guías de vigor, voy a hacer unas guías de... no sé qué otros juegos. Primero sí que hace videos de vigor, porque vigor creo que se puede pegar si lo vendo por lo que es. Así que yo creo que haré primero un video de... esta semana lo hago de por qué deberías de jugar vigor. Y explico todo lo de los pases y demás. De que puedes jugar juegos sin meterle un puto peso y conseguir todos los pases como yo. Te va a tomar tiempo, pero realmente no es malo porque sí está divertido, ¿entiendes? A ver, el Nozagan le dice... No, el juego no da para... Sí, el Nozagan está de acuerdo con lo de que Backflow no da para tutoriales. ¿Cómo? ¿Estás hablando de Red Dead o por qué estás hablando que cartas de personajes tú, camarada Rambo? Entonces, si nos hagan dice que Backflow no crea una comunidad para hacer contenido, yo también creo eso. Tampoco creo que haya una comunidad de gente que le interese eso. Es que si necesito un juego con comunidad o crear la comunidad, de hecho estoy tratando de hacerlo con DayZ. Que por cierto, güey, hoy vi unos vatos peleándose en uno de los grupos de DayZ. Y los bien ignorados, güey. Es que me aburrido, güey, porque... Ya es como el grupo que te hace publican de que se te cayó tu publicación, güey. Chingos de comentarios y likes, ¿verdad? Sí. Pues pasó algo igual en el DayZ, güey. Y ninguna puta reacción en sus publicaciones, pero en ambas pinche guerra de 100 comentarios, nada más ellos dos, güey. O sea, nadie le está prestando atención, güey. Pero vi que se están dando en la madre. Me dio chingo de risa eso, güey. Eso sí es compromiso. Sí, güey, o sea... Es que yo, el problema que estoy notando con DayZ es que está dividida. Porque todo mundo quiere tener su servidor por sí mismo y... Se están separando en muchos servidores. Yo lo que quiero ver es cómo le hago para que todo mundo se quede no únicamente a suscribirse a la colisión. Y ya si es de roleplay, yo lo que sí necesite mucho mantenimiento ya cada quien lo suyo, pero... Para lo básico, de servidor de combate contra jugadores, servidores de construcción y servidores de supervivencia, la colisión. Esa es mi meta. Me agarro armas de la colisión para usarlas, lo que las bloqueo.
Okay. Pistola respuesta crítica, la G34 es muy buena. Y de rifle de esa madre. Me agarro la backup PC. De hecho, creo que la backup PC le quitaron. Ahorita la checo, ahorita lo verifico. Creo que la quitaron del paquete. Se puede encontrar en corazones, pero ya no está en el paquete. Ah, sí, cierto. Me había cambiado sobreviviente también. Así que no debía haber hecho nada de lo que hice porque no es este sobreviviente el que voy a usar, puta madre. Sash, te toca. Hay que estar saludando a estos güeyes. Así que sí, ahorita esa es mi situación. Quiero ver cómo le hago para hacer más agradable la vida de la gente que juega DayZ. Okay, me hace falta una cosa. Y eso es el arma cuerpo a cuerpo, porque me agarró otra chupa. ¡Chupa! Quita. Hay que comprar más de estas en la próxima actualización. Ok. Necesito matar 14 fenómenos. Está fácil. Un par de zombies más con espadas. Y zombies la plaga que veo, zombies la plaga que tengo que matar. Con un arma de distancia. No sería nada difícil, la verdad. En todos los juegos, un juego que diga solo le hace falta buenos tutoriales a esta cosa. No, digo, no. Eso, como se dice, bueno, era juego de Call of Duty, ¿tú crees que No. presto atención a esas cosas? Ah, cierto, el Hawks, le debo el Hawks para que el juego se conecte, pero me toca descargar el Peppa Pig. Porque este güey quiere que juegue Peppa Pig. Pagó con los puntos del canal para que juegue Peppa Pig. Oh, está bien divertido. ¿Se has jugado? Ya me lo acabé. Está bueno. Sí, no va a estar divertido, es Peppa. Es Peppa, güey. ¿Qué coño le puso Peppa, güey? Nothing here we can use. Damn. I suppose their clock just ran out. Oh no. Okay. I see a screamer. Nos sigamos hablando de negocios. El Laxo se suscribió. Bien hecho, camarada Laxo. Gracias por tu apoyo. Escucho unos salvajes por aquí. Vergas, te escucho. Sí, los escuché. Benditas bolas de pique. Que me quedan 7 fenómenos más. Dead again. Ok, 4 zombies más eliminados con espacio y tendré el desafío completo. Pues aquí hay unos hinchados. Bueno, ahora el plan para Twitch es que me ponga a hacer como se dice completar Herald. Y luego subo como sería el canal de la coalición. A ver cómo le va.
Pues no sé. Me gustaría tener dinero porque. Dinero extra por. No sé si viste que te los mandó dos veces el mismo paquete. Para rifar el. El pin y la gorra, güey. Porque realmente no me interesan las gorras esas. Yo no uso gorras, yo prefiero presumir mi hermoso cabello. Las dos cabezas ya me las pienso quedar. Pero no necesito dos pins. Así que creo que el pin y el parche plancheo y la. Y una de las. Y las gorras sí las podría regalar de que ahora le. ¿Cómo? No sé cómo, pero no sé. Yo creo que lo pondría medio como concurso de que el primero que haga el tal desafío en State of Decay me mande video de ese desafío y se lo envío. No estoy pobre, güey, no tengo para pagar el envío de nada ahorita. Qué buena onda. Yo para ahorita mi plan es guardarlos a ver qué pasa. La otra opción sería simplemente regalarlos a los miembros más activos del canal, como el Rodix y. Permíteme. Bueno, el Elta no, porque Elta está en maldito China, güey. Bueno, Chile, pero es lo mismo a la hora de pagar impuestos. Así que. Eso dejaría. Hawk está en Canadá, así que tampoco tengo para pagarle el pinche viaje estas cosas para allá. De por sí les costó $50 enviarme la cosa a mí, güey. Me dejaron la etiqueta el paquete, güey. Les costó $50 enviar el paquete. A la madre. Headshot. Okay, ya está. En que tal MP5 CD. Pero sí, yo creo que a los miembros más antiguos del canal de la colisión les podría mandar eso. De que aquí está, gracias. Pero sí, ahorita no tengo el capital. No me posté hasta el 23 de agosto los de YouTube. Hello, my friend. Ah, ya es lo que la MP5 CD y el H. El H ahorita me la equipo. Que la de núcleos no lo voy a hacer. Ayudas con rifle esta pupita y. 35 zombies agachado. A ver. Dos aulladores con rifles. Ok. 35 zombies agachados está fácil. Y plaga a distancia, ok. Yo creo que el de zombies agachados hubiera estado bueno. No está bueno acontecer con los de los. Otro. Son las. ¿Eh? Ya no. Uy. ¡Ay, me salió! Y en lo que sale aquello perico, ¿de qué deberíamos hacer cortometraje? Rescate, secuestro, ¿qué nos echamos? Rescate, secuestro. Esa idea de aquello perico está muy. Mala. Me dejó con ansias. Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo que con ansias? Ya te está dando trauma a grabarlo, güey, sin que lo hemos empezado a grabar. No, ansias de hacerlo. Sí, a mí ya también. Ya quiero hacerlo, güey. Sí está bueno, güey. Y sí, como no va a tener nada que ver con la prima, es que el hecho que lo vamos a hacer nosotros, yo creo que sí voy a hacerlo. Güey, ¿sabes cómo podríamos hacer que si salgamos nosotros en el video, güey? ¿Te acuerdas que queremos que, por si le va bien, pase en segunda parte? Que capturen a uno de los gringos para tenerlo prisionero y que el segundo episodio sea rescatarlo. Que lo capture un soviet, alguien de la coalición. Ya con eso podemos decir, mira, si salimos. Pero bueno. Ahorita ando pensando que eso nos ocurre para otro video. Porque ahorita que andamos cortos de mano de obra, tengo que hacerlo bien. Pero por ejemplo, una idea que era de. Permíteme. Ah, lo cuento para que me den la misión antes de que. Dame la misión, güey. Chingados. Ah,
zombies all over. Anyone out there in the training mode? We've got plenty to spare. Ok, esto está mal traducido. Matar zombies agachado en español dice agachado, pero debe de ser en sigilo, por lo que veo. ¿Qué pasó? Ahorita veo qué pasó. ¡Ah! El Aya ha quedado chido. Me encantó esos sonidos que pusieron. El Rivero. Ah, no, canceler. Rivero Doc se seguirá el canal. ¿Quién es el detrás del micro? ¿Yo? ¿Yo, Gernot? Aya. Me gusta cómo quedó ese, güey. Deben de cómo putas madres me dijiste. I appreciate this. We owe you. Au revoir, my friend. Chinga, este vato habla francés. ¿Qué pedo? Ahí está. Voy a la clínica. Au revoir, my friend. ¿Qué tanto está poniendo este güey en el chat y por qué sale todo como suscriptor? Está poniendo podcasts. Ok. Pensar. Did you know the way? No se me ocurre. Ah, no, ya me acordé. Vi una idea sobre hacer un secuestro. Hacemos la misión de que le consiga a todos el uniforme de empleado de muelles. Lo hacemos para ser obreros con los cascos de obra. Y hacemos una emboscada a una obra. Como que van pasando por una de las obras. Ya sabes, unos güeyes. Como que parece que hay accidentes en la calle, algo bloquea el camino. Pero ya no, era intencional para secuestrarse a alguien. Hacemos un buen tiroteo entre... No, pues qué difícil misión. Y adentro de las instalaciones que sacó la nueva misión, ¿no se puede grabar? ¿Cuáles instalaciones me recuerdas? ¿En qué misión también? De la nueva misión, instalaciones del fin del mundo. Ah, ya, es la de los robots que nos toca desactivarlos. Sí, pero el problema es que, uno, ya todo el mundo sabe la historia. Y dos, no podemos usar el uniforme de la colisión ahí. Es un uniforme que te dan a juego. Ah, es cierto. Sí, si nos deja cambiar la ropa, pues claro, güey. Fácil, güey. Nos podemos hacer una pendejada ahí. No sé, operaciones nocturnas. Dos aviadores con rifle, tengo que ir con un rifle. Me echo gasolina antes de que valga madres esto. ¿Qué más? Es que todo esto tiene que tener como se dice... Ya sabes, aparte del nuevo clima que se enlace lo que te voy a explicar, lo de... Ah, la madre, ¿estos güeyes qué? Ah, ya. Es difícil pedir que hagan esto de manera normal. Neta, Underlabs, ¿por qué esto solo tiene que pasar en...? No, quiero ver qué pasa si no hago esto. ¿Por qué no pueden hacer que pasen así estos güeyes siendo más randoms así? Ok, tengo clip de video. I'll head to you now. I'll owe you one. Qué mal puto avanzado que está aquí a agarrar un rifle. Bueno, como hablaba, como decía. ¿Cómo le hacemos para que quede chido? Que aquí estaría buena que nos ayudara sin mucha dificultad hacerlo de objetivo claro, algo en riesgo y sentido de urgencia. ¡Me la pelas, maldito salvaje! Cuerpo a cuerpo, no necesito pistolero.
Soy pistolero porque ya me harté de pelear contra ti. Y debí haber usado pistolero porque el desafío es que lo mate con pistola. ¡Puta madre! Uy, comerciante misterioso. Hay alguien en la ciudad con cosas muy malas para comerciar. Ajá. Ok, tengo mucha influencia. No necesito hacer nada más. Ah, cierto, iba a agarrar un rifle. Tengo una idiota. Un uniforme de coalición de South God. Ok. Sublime. Ah, bueno. Entonces, me hace falta grabar mostrando la pistola, así que voy a estar usando un poquito más la pistola. Voy a grabar, voy a agarrar unas unas bolitas más de esta cochinada. Ok, está bien. Y me falta el rifle. Venga, chicos, creo que sí tengo un rifle de este paquete. Qué raro rifle. Rifle RC9. Qué mal rifle. Vas a entrar Kings para conseguir minitas. ¿Minitas de qué? ¿De Daybreak? Como los que tengo yo. Sencillo, dile al Hogs, güey, que te dé unas 5 porque vas a hacer un video, güey. Tienes prisa y te va a dar unos pinches 10.000, güey. Che, Hogs, güey. Ha llegado tu tío. Me caí. No, pero si me pregunto qué podría ser para. Pues sí, yo creo que vamos a estar haciendo más videos de esos. Y a través de los videos tenemos que buscar a la gente. Yo creo que va a ver qué se me ocurre. Pasó un guión de 30 segundos de acción de eso. Y listo. Un compa mío no se reporta hace mucho tiempo. Ya voy para allá. A ver. Ve, cierto, voy a traer algo con silenciador. Ah, sí, lo traje con silenciador. Tengo un poco de prisa, así que entre más rápido se quiten a la chingada, mejor. Y listo. Me sentí bien crack consiguiendo el desafío en corto. Ok, me falta el de los aulladores y el de... Ah, pues aquí hay muchos aulladores, déjame los hago en corto. Están muy buenas las animaciones que le puso Undead Labs a esta cosa. Aquí este rifle sería bueno si usara un cargador más grande que esta cochina de 18 tiros. Y es algo que mucha gente se olvida, que el... Los zombies no andan de disparos, así que tú puedes disparar y moverte y disparar y nunca te van a alcanzar. Claro, si el zombie está suficientemente lejos. Y ahí tengo que matar muchos zombies de la plaga con armas a distancia. Y misión cumplida. Headshot, headshot. That juggernaut's gonna run us over. Creo que nada, clip de video. Eso me sirve. Como 30 tutoriales pendientes que tengo que hacer.
Entonces, vamos a pensar. Ok. Muy rápido con el comerciante a cobrando las recompensas. Vipros, buenas noches, camarada Yurras. Buenas noches, camarada Vipros. Buenas noches. Yo tengo que echarme los guiones de estos videos que estoy haciendo para irme a dormir. No, no sé, yo creo que tal vez me los eche mañana. Nada más que termino de grabar estos, que siento un día complicado hoy. Ya no sé, no hay toda la explicación de qué tenemos que hacer para graduarnos. Por eso que ya te puedo decir que ya es oficial, me va a graduar con la... verificado, certificado, certificación en logística, certificación en... con especificación en logística y certificación en SAP. Ya todo lo que falta para cumplir mis metas de graduación es dominar el francés y tener un alto nivel de francés este semestre. Ya con eso podré tener encima de mi currículum. A los tres idiomas, certificación en SAP y especialización en logística con licenciatura en negocios internacionales. Qué buena carrera escogió el vato que no quiere seguir de México. Hello there. Perhaps you might help with some of these bounties. Okay, fabrica 12 botones y ya el compuesto está fácil. Y los botones los dejo desde aquí, desde los zombies. Suéltenme, tengo un poquito de prisa y ese no es el que quería hacer, ese es el que quiero usar. I can't catch my breath. Ah, pero es que está aquí, ya cruzó la línea de peso y está cansándose. Y todo esto para acabar el McDonald's de Dubai Pros. Sí, güey, lo más probable. Ok. Voy a guardar esta madre y me voy a equipar esta. En McDonald's. Hello, my friend. Sí. En McDonald's. No es que sí podría tragar para McDonald's, pero nomás, pues no creo que acabe de parrillero. I hope to see you again soon. Ahorita 12 molotovs para el traje de bomberos, seguro. Might we chat for a bit? I wish you the best of luck on this. Okay, solo me faltan los núcleos. 4 holladores con fuego, 20 con escopeta. Okay. Yo creo que más al rato de la semana me grabo usando la escopeta y todo eso para el video. Quién sabe, capaz que hago un video propio. Ahorita voy a utilizar. Que son mis de la plaga batidos a distancia. La escopeta creo que ya tengo desbloqueada, porque el año pasado. Que agarro los cartuchos de escopeta. Y voy por escopeta. Puso el que lo... No, maldita sea. ¿Equipable? No, para hacer voces. Lo siento. ¿Qué tal la escopeta? Tengo que comparar esta escopeta a ver si está buena o no con otros. Checo rápido, ¿está buena esa escopeta comparada con otras? Deja estas dos escopetas, a ver. No, pues de acuerdo a esta madre, son casi idénticas las dos escopetas, nada más que tienen un poquito, una capacidad ligeramente elevada. No, pues no. O sea, esas escopetas buenas y que esa escopeta de alto control. Creo que este paquete tiene pocas cosas más especiales, ahora que lo estoy viendo. La verdad, guías de 7 Days to Die.
No, es que aquí te vas. Sí me interesa hacer videos de Seven Days to Die. Sí me gusta Seven Days to Die. Me gustaría hasta jugar aquí en el en vivo Seven Days to Die y que me vean construir mi mundo en Seven Days to Die y todo eso, pero el hecho de que el juego no se haya actualizado y no va a volverse a actualizar en Xbox en mucho tiempo no me convence. O sea, no creo que haya una comunidad que pida que ya Seven Days to Die en la Xbox, para la Xbox en PlayStation. Porque sí lo domino, sí domino el juego para hacerlo. Lo jugué bastante. Bueno, creo que lo domine lo suficiente para justificar la creación. Primera vez en el chat, Mr. Xbox, te dices, oh, comrade Xbox, hello there. No, I'm not really in the beta, comrade Mr. Xbox Series S. I do not have a PC, so I do not have access to it. Sorry. Obama Sam, ¿por qué tienes aim tan hijo? Pistolero. Conseguí la habilidad de pistolero. Es el Xbox Series, I have seen you on the Rangutan chat on Geoffrey Cart's stream. Por desgracia la comunidad de SDSK solo empecé, estoy de acuerdo contigo. Y mi PC no puede ni con Project Zombie, ¿crees que va a poder con 7 Days to Die? No lo creo. ¿Puedo hablar para francés? ¿Ya puedo hablar un poco de francés, mon ami? Me pregunto si logrará algún día tener el acento francés. Yo creo que de francés voy a intentar aprender portugués o italiano. Se supone que ya que dominas dos lenguas latinas, las otras dos te hacen fáciles. Portugués. Se me hace el portugués ¿En qué lugar está el portugués de lenguajes hablados? Alto por Brasil. No me acuerdo, pero si es alto, porque cuenta que Portugal tuvo un chingo de colonias, entre ellas Brasil. Sí. Malditas. Oye, esa escopeta casi no tiene retroceso. Entonces, ya encontré la especialidad de la escopeta esta para cuando haga el video. Y no creo que necesite una guía de cómo matar a 20 hombres con escopetas, pero aquí estoy haciendo. ¿Qué metieron de nuevo el paquete? Pregunta Diego Galarza. Diego Galarza, no, usé el mismo paquete el año pasado, el de respuesta crítica. La MP5CD, la Glock 38 y esta escopeta que traigo parece que son los mejores objetos del paquete. Y me acordé, el H del francotirador. De hecho, si ahora que lo pienso, creo que las armas que voy a recomendar para el video de mejores armas son el francotirador por su alta capacidad de balas del 5.56. ¿Sí? La madre maldita Juggernaut. Home sweet home, right? El ministro de piezas. Maldito pase culero. Fire the hole. Está como tía a ver si hay que matar al Juggernaut con eso. I see a screamer. ¿Dónde? Aquí dice que gritan a huevo. Pregunta, ¿esas tareas que dan de recompensa? Las que tengo, habilidades eliminadas con fuego te da el traje de bomberos. Porque el juego los detiene. Headshot, headshot. Y por la vista, todos no.
Suéltame, desgraciado. No, si los zombies salvajes, yo diría que no creo que sean monstruos propuestos. Yo diría que son, ¿cómo se llama? A ver si no sea mi coche. Sí te daña, pero no mucho. Nomás tengo unos comerciantes aquí a los que no ha ido ni de broma. Ah, pues aquí están a la vuelta los zombies, los vitones. It's good to see your ugly mugs. Did anything hear that? Good to see you, ain't that? Ese no, el botón. Ah, tengo que ir a la escopeta. Voy a agarrar balas para llenar el francotirador nuevo. Creo que lo dejan en la capa. Espero que lo dejan en la capa, si no, ya valí madres. Ok. Vamos a ver si tengo el ticket, ¿verdad? ¡No! Vamos a pasearnos un ratito más por el menú este para agarrar el balto rifle que... Honestly, I'm not sure I could go back to the way things were. No recuerdo cómo lo guardado. Lo que pasa es que ni siquiera lo has bloqueado, pero bueno. Oye, cierto, ¿qué tiene especial rifle SWAT? Ahorita tengo que checar eso. Creo que también hay algo X como precisión extra o algo así. Ahí está el rifle SWAT, pero quiero checar el rifle remoteador. Lo que le hace pensar que tiene 22 tiros, pero... See what happens when we work together? Pues duración está ahí. Y el control igual, se ven... Comparado a los pies, no sé que tengan nada especial. Ok, hay que quemar hinchados. Did anything hear that? Hola, camarada Aldair, ¿qué cuentas? Estamos en el estado del Dair. Ah, no, esto sí es la plaga. Los 35 zombies de la plaga con armas y estancias, no creo que... ¡A la madre! Saltó justo en el momento el desgraciado. Eso me sirve. Headshot! Headshot!
No se nota que esté en la tal porque mi sobreviviente tiene la plaga de lesiones, porque mi base la tengo a tope con la enfermería hospital de campaña. ¿Quieres saber cómo hacer tus sobrevivientes inmunes a la plaga de lesiones? Ten mi video de cómo hacer mis sobrevivientes inmunes a la plaga de lesiones. Ah, qué buen hacha. Ah, maldito poste. A la madre. Ahí está. Qué vergüenza. Eliminado. Entonces, pues, ¿cómo consigo el de los todos los tiros estos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría poder matar a los babosos zombies de la plaga, pero de estos de aquí blindados, pero no. Pero yo creo que con 37 que está suficientemente bien para que la gente se dé cuenta de que no destruye los bloques de la plaga para poder hacer estos desafíos. ¿Cuántos días lleva la comunidad? Pregunta el Dair. Creo que esta comunidad lleva como... Ahorita se le olvidó hace unos minutos. ¿130? No sé. Ahí todavía eso te digo, nomás que salga la partida. Dificultad latinoamericana es ese, güey. Vamos a salir rápido para ver cuántos días lleva esta comunidad. Así, esta comunidad lleva ya más de 100 días, definitivamente. Fue la que empecé el año pasado en la serie que está en el canal de la coalición de Dominación Roja. Empecé letal con los orientes de la garra roja. 159 días. ¿Qué hora, camarada Jagger? Hasta aquí acabas de llegar al fin del stream. Ya desbloqueé casi todos los desafíos del cazar recompensas, del paquete de respuesta crítica que llegó hoy. Me faltaron dos desafíos. Uno que es matar zombies de la plaga. Batallé en avanzarle porque no tengo zombies de la plaga en mi mapa. Porque ya no tengo núcleos de la plaga, los destruí todos. Hay uno que otro, pero son hinchados y de esos. ya me te meto a la madre. Jagger nos sigue, gracias Jagger. Así que sí, como decía. Y el de destruir núcleos, esos dos no los pude hacer porque no tengo núcleos y me estoy tardando en este porque el único zombie que tengo que cuenta son hinchados y gritones. Y aparecen. Y como no hay núcleos, tardan en aparecer más. Pero todos los demás ya los completé. Felicidades, Axel, en 200 días está muy chido. Así que eso sería todo por el stream de hoy. Gracias a los que llegaron. Los que llegan tarde, no se preocupen. Aquí se queda el stream en YouTube por si lo quieren ver. Y en YouTube, en Twitch. Y lo publicaré en Twitch esta semana, no sé qué día. En una de las tardes va a ser de que completando casi todos los desafíos de respuesta crítica. Yo creo que me voy a tener que acostumbrar a que cada mes me mude de mapa al final del mes para que el inicio del siguiente mes ya no vas a hacer el... eso.